Jugó en corto y por bajo Peñarol. Jesús Trindade engancha por el sector central y toca verticalmente con Gargano. Y está en diagonal hacia atrás Fabricio Formiliano. La pelota alta a la mitad de la cancha. Terán, que recibe de espaldas, que busca girar y que gana. Llega Peñarol. Viene Giovanni González. ¡Mano a mano! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! Giovanni González entró como una daga por la derecha. Terán lo habilitó y cuando le salió Casio, es largo pero no llegó. Y González esquinó el remate. Gana Peñarol. Gana Peñarol en San Pablo. Gana Peñarol frente a Corinthians. Giovanni González. 1-0 en la noche paulista. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Hay un enorme mérito de Terán por cómo entre dos jugadores logra parar esa pelota que ya era muy difícil, girar y eliminarlos a los dos. Y ahí, a partir de ese momento, la jugada se rompe, porque está muy mal parado el equipo de Corinthians, no tiene ningún tipo de balance a perder esa disputa ahí en la mitad de la cancha, y hay varias opciones para Terán como portador del balón para resolver. Y resuelve muy bien, ¿no? La toca hacia su derecha para aprovechar la carrera de Giovanni González, que queda mano a mano con el arquero y define muy bien en forma cruzada. Importantísimo gol para Peñarol, que había comenzado bien el partido, había tenido un par de inconvenientes defensivos, pero también había tenido su chance en ofensiva cerca del comienzo del partido, y ahora pone un 1-0 que le da mucha tranquilidad y que al mismo tiempo pone a Corinthians muy nervioso, porque ya este resultado y con el que obtuvo en la primera fecha lo deja muy complicado en su intención de meterse en la próxima fase de esta Copa Libertadores. Tiene que salir y tiene que salir con todo para buscar. Ojalá Peñarol pueda encontrar los espacios a partir de esa desesperación que pueda encontrar el equipo corintiano. Por decir fútbol, en M24. Límite, ¿no? Gambeteando Torres, jugando, tocando para Agustín Álvarez Martínez, retrocede, carga, no le pone pausa, juega Trindade, ahí está Kajelmacher, mitad de la cancha hacia la izquierda, Joaquín Piquerés, marcado por Leo Natel, toca hacia atrás con Kajelmacher, recepciona y pasa hacia el costado, que es a la mitad de la cancha, con Jesús Trindade, atrás con Dawson con Formiliano, perfilándose para recibir, controlando y pasando al medio, sale jugando Peñarol, sale jugando Trindade, buen pase entre líneas, avanza Peñarol, avanza Torres, buena pelota a la derecha, viene mano a mano a Costa, levanta el centro, la cabeza de Fabio Santos, interceptando, se planta Torres, toca a la derecha, Juan Acosta, la pide por el medio David Terán, lindo taco, jugando Peñarol, jugando Torres, Gargano, levanta la cabeza, pica Piquerel, levanta para Joaquín en el área, la mete al medio. Peñarol, del Peñarol del juego, en esta tocaron el taco por acá, el pase corto por allá, picó uno, se movió el otro, levantó Gargano, Piquerés asistió y Terán dice que gana Peñarol. No sabemos con qué lo hizo, si con la rodilla, si con el muslo, si con la panza, con qué lo hizo, bueno, pensémoslo después. Gol de Peñarol, Peñarol 2, Corinthians 0. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Peñarol se estaba defendiendo bien, pero no se había soltado todavía en ataque. Y esta vez no fue de contra. Esta vez fue circulando la pelota con mucha paciencia hasta que Gargano se mandó tremenda profundización. Del estilo de las conexiones Messi-Jordi Alba, bueno, igual. Igual solo que son Gargano y Piquerés, ¿no? Hay una diferencia. Pero es muy parecido porque el movimiento de Piquerés acelera espectacularmente por la banda izquierda, lo ve Gargano y el pase fue justo para que Piquerés llegue, de primera intención la meta al medio y ahí aparezca absolutamente solo el jugador Terán, que define con las rodillas, como decía Santi, prácticamente llevándose por delante el balón. ¡Qué gol de Peñarol, ¿no? ¡Qué lindo gol de Peñarol! Y qué importante, porque ahora sí consigue una diferencia muy interesante. No es definitiva, falta mucho, falta más de media hora para que termine el partido. Pero lo deja muy cerca. Y una victoria que sería importantísima, importantísima por lo numérico, por supuesto, y por aquello que hablábamos en la previa. A ver dónde estamos parados. Bueno, estamos parados acá. Por decir fútbol, en M24.